El gobierno de los Estados Unidos pidió a la República Dominicana seguir avanzando en la lucha contra la trata de personas, lo que incluye proteger a los más vulnerables como los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana y asegurarles prestación de servicios. Así lo expuso la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos del país norteamericano, Usra Senya, durante la tercera reunión de alto nivel sobre reformas institucionales entre Estados Unidos y República Dominicana, encabezado por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. En otra información, los partidos políticos se comprometieron este jueves ante la Junta Central Electoral a firmar un compromiso cívico y democrático para poner fin al proselitismo a destiempo. La propuesta Compromiso por la Integridad Electoral con miras a las elecciones del 2024, según llama la Junta Central Electoral, será firmada el jueves 3 de noviembre a las 10 de la mañana. Las organizaciones recibieron un plazo hasta el 31 de octubre a las 4 de la tarde para validar el documento con sus respectivas autoridades. Por último, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó la importancia que tienen los dominicanos residentes en el exterior, los cuales alcanzan una población de cerca de 2 millones. Pacheco habló del tema al informar al hemiciclo sobre una visita que hizo una comisión de diputados a la circunscripción número 1 del exterior, donde pudieron escuchar a varios funcionarios de origen dominicano. Expresó que la delegación estuvo integrada por los 3 diputados de esa circunscripción en Estados Unidos, una representación del Partido de la Liberación Dominicana, una por la Fuerza del Pueblo y la otra por la Opción Democrática. Pacheco habló sobre la necesidad de poner atención a lo que están haciendo en el exterior más de 2 millones de dominicanos, los cuales muchos han logrado convertirse en funcionarios de sus respectivos estados y gozan de gran respeto del gobierno de los Estados Unidos. Estas fueron las principales informaciones acaecidas en República Dominicana. Vanessa Vázquez les informó.